Neo Ranga. Paraíso sin libertad. No dejaré que acabéis con Ranga. No quiero convertirme en curiotes. En ese caso, no nos queda más remedio que luchar. ¡Yuji! Es lo que quería Sushio, ¿no? Un paraíso en el que nadie te domine y en el que uno pueda decir que lo correcto es correcto. Si no le gusta el paraíso de nuestro hermano, ya solo nos queda luchar y ganar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no luchas? Si sigues huyendo, no conseguirás nada. ¡Basta, Yuuji! Si luchamos entre nosotros, nos haremos daño. ¡Ese es el paraíso que quieres! ¡Basta, Yuuji! ¿En serio piensas enfrentarte a Ushio? ¡Masaru, haz que paren! Podremos estar juntos para siempre, Minami. Pero, ¿si Ushio no está con nosotros? Escúchame. Los curiotes no somos humanos. Las leyes y los tabúes del mundo de los hombres no tienen ningún sentido. Sé que eres consciente de con qué intenciones has estado esperando mi regreso. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Minami! Por esta vez, voy a perdonar tu desobediencia. Ahora quiero que las dos mováis mi a casa. Minami. Es mejor no hacer caso a un hermano que te pide a la ligera que mates a tu propia hermana. Pero Minami quiere a Masaru, ¿no? Mientras estás sola pensando que no deberías hacerlo, es divertido. Es eso del paraíso prohibido, ¿no? Pero cuando el otro también lo sabe, es horrible, ¿verdad? Supongo que sí. Ahora, el paraíso de ella ya solo existe en su corazón. Supongo que sabes cómo va. ¿Cómo es posible que Ranga se mueva? Ya te lo contaré luego. Hay que recuperar a Yuuji. Allá vamos. ¡Masaru! Bienvenida, Yuuji. Adelante, observa la auténtica fuerza de Akasa. ¡Ranga! ¡No tengas miedo de eso! Akasa controla el espacio y lo maneja libremente. ¡Ah! ¡Ah!
más allá del mundo que vosotras percibís. ¡Estoy yo! Esto no pinta nada bien, teniendo en cuenta que ellos son capaces de manipular fenómenos astronómicos. Entonces morirá. ¿Qué? Los hombres no podemos controlar ni las tormentas, ni los terremotos, ni la tierra, ni el destino. Aun sabiendo el destino que trae el Tao, tendrá que aceptarlo. Pero Ranga se enfrentará al Tao. Aunque con quien tenga que enfrentarse sea el mismísimo Dios, no va a echarse atrás. Claro, Ranga no es un dios. Es como nosotros, una simple vida. Yuji, ¿quieres rematarle? En realidad temes a Ranga. Cierta persona me contó que antiguamente no fuisteis vosotros, los curiotes, quienes acabaron con Ranga, sino que fueron los hombres. Ranga continuó poniendo resistencia a una fuerza colosal llamada Tao, sin rendirse. Pero los hombres detestaban la guerra y adormecieron a Ranga, y lo utilizaron como un dios. Algunos profesaron la fe Asura mientras traicionaban al Tao y obtenían su fuerza. Esos erais vosotros, los curiotes. Es absurdo. Ni los hombres ni Asura se pueden enfrentar al Tao. Además, si pudiéramos permanecer sin despertar al Tao, esa fuerza nos pertenecería. Es cierto, pero... os habéis convertido en los esclavos de Dios. Es una lástima. ¿Qué crees que conseguirás con eso? ¿Vas a clavármela? El dibujo que Ranga lleva en el pecho es un vestigio de los Sura que había en la antigüedad. Banga también es el cadáver de un Sura. Por eso Joel me pidió que le hiciese aflorar los recuerdos. Querido hermano. ¡Oh! Ushio, dejo el resto en tus manos. ¡Nos has engañado! ¿Qué querías que hiciese? Era una estrategia. ¡Era muy peligroso! ¡Podrías haber muerto! Vamos, ya basta. Mirad, fijaos. Ranga nos está diciendo algo. ¿Qué? Tengo dificultades, pero aún puedo moverlo. ¡Mira eso! ¡Está resucitando! En ese caso, tendremos que eliminar a Ranga nosotros mismos. Para evitar ni que sea un poco la ira del Tao. ¡Ranga! ¡Muere! Con esto, la ira del Tao se calmará. Masaru, ya es suficiente. ¿Eh? Ranga maneja el tiempo. Tu plan ya no sirve de nada. ¡No podéis superar al Tao!
¿Ah? ¡El espejo del tiempo! ¡Claro! Esto es el mismo Akasa en un futuro cercano. Masaru dijo que los curiotes no mueren. Ellos regresarían con el Tao y continuarían luchando por el Tao. Al oír eso, Ushio murmuró: continuarán luchando. Hay que zanjar este conflicto con el Tao. Si esos dos seres creados por la Tierra, los hombres y los Ura, se mezclan, podrán vencer al Tao por más absoluto que parezca. ¿Por qué no vamos al espacio? Lucharemos junto a Ranga contra el Tao. Yo no pienso ir. ¿Qué? ¿Qué vamos a conseguir luchando contra el Tao? Hemos descubierto que el universo está regido por el Tao. Supongo que por eso debemos luchar y recuperar la libertad. No sé si podremos vencerle, pero al menos, mientras estemos luchando, seremos libres de verdad. Así es. Tal vez eso sea el mejor paraíso que pueda existir. ¿Luchar es el paraíso? ¡Lable! ¡Qué estupidez! ¡Ni siquiera es descendiente de Sura! Yuji, ¿creías que nosotros éramos los únicos que no moriríamos? Tal vez desconocíamos el verdadero significado de luchar. Mi alma no se había independizado. Ranga es fuerza. Quizás sea nuestros colmillos. Pero eso es como un cuchillo y nosotros decidimos recurrir a Ranga. Era como estar dominado. No podía independizarme de Ranga. Y me sentía presa por esa insatisfacción. ¡Ni hablar! ¡Sin Ranga no podremos hacer nada! ¡Perderemos la libertad! Nadie es libre. Ni nosotras. Hasta que todo el mundo no sea libre, esto no será el paraíso. Pero a pesar de ello, yo... Volvamos. Al oír las palabras de Ushio, el Sura que había dentro de Joel contestó que esperaría eternamente hasta que las tres hermanas volviesen a desafiar el Tao. Inevitablemente, algún día el Tao despertará y azotará la Tierra en forma de infortunio. Es algo que ocurrirá tarde o temprano. Al igual que la muerte, nosotros conviviremos para siempre con la incertidumbre, pero a pesar de ello, ahora que aún las risas inundan nuestras vidas, todos seguimos buscando algo. Y tal vez eso sea lo mismo que busca Ushio. El paraíso aún no existe.